festival en Balzarte, por el que se ha procurado rescatar una de las tradiciones de no, que son el maipón, que regresa a la tradición del Caribe, pero que se había venido perdiendo en este festival. Ha participado Claudio Gutero, que ha estado ahí, ha estado varias de las personas que están acá presentes. Es una organización que creó la Alianza Cultural y Comunitaria, que ha sido un proceso muy interesante, porque por primera vez unió a los artistas de un centro en un proyecto concreto. Ha tenido un proceso con partes, con todo el proceso, algunas ejecutivas, otras no tanto. Sin embargo, se sigue trabajando en el proceso para poder continuar rescatando el patrimonio cultural de la zona. Se hizo el festival de Calypso en Cahuita, que es una de las instituciones más importantes de la cultura limonense en cuanto a música se refiere. Este festival participó gente de Guatemala, de Panamá, de República Dominicana. Para que la gente pueda trabajar.
sonido. Un, dos. Sonido. Carmen Luisa, entonces, listo. Yo creo, aunque lo pongo pues a consideración del auditorio, pero entendemos que los funcionarios locales están en la dinámica de atendernos a todos. Creo que le podemos dar la excepción a Carmen Luisa y hacer las preguntas de una vez. Entonces, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Listo, entonces, Carmen Luisa, muchas gracias por tu presentación y damos paso entonces. Hagamos también un límite de preguntas para que no se nos extienda mucho. Levantemos la mano entonces, ¿quién tiene la primera pregunta? Dale, por acá. Mira el micrófono, okay. Para que quede grabado. Okay. Mi pregunta es, mencionaron que Belice está dentro del corredor cultural. Entonces también mencionaron de todo lo que se ha alcanzado con los otros países. Me gustaría saber qué se ha alcanzado con Belice, porque no mire que saliera algo. Mucho pesar, no pude dar información sobre Belice porque hemos tenido dificultades de comunicación fundamentalmente en términos de idioma, porque cuando nos hemos comunicado y cuando los hemos invitado a los congresos, a los foros, les hemos puesto los tiquetes a disposición para que vengan, pero por alguna razón no contestan. Ellos firmaron la declaración, estuvieron acá presentes, pero Belice, lamentablemente, a pesar de que pertenece a la SECSICA y aquí es la realidad, incluso las reuniones oficiales de los ministros de cultura y autoridades, de ministros y autoridades de cultura, no han vuelto a participar en las últimas reuniones. Entonces, entendemos que hay una dificultad de idioma, aunque hemos ofrecido traducción, hemos ofrecido todo lo que hemos podido para que estén presentes, pero firmaron la declaración, por tanto están oficialmente, porque es una declaratoria que tiene vigencia abierta hasta tanto no se diga lo contrario, ¿verdad? Entonces, Belice pertenece al corredor, pero en forma activa en este momento, con dolor de corazón, tengo que decirte que no. Con el ministerio, sí, porque el Corredor Cultural Caribe tiene la particularidad, ¿verdad?, de que para que tenga carácter regional, en principio, el órgano oficial, digamos, que reúne a los países, que le da potestad y le da, digamos, un mandato a los países para que apoyen o no una iniciativa X, ¿verdad?, es el foro de la SECSICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana. Ahí está Belice. Sí, el Ministerio de Cultura de Belice, que es como un montón de cosas más que el Ministerio de Cultura. Es de cultura, de aviación, de deportes, de un montón de cosas, sí. Pues sería genial, porque te digo, para nosotros es muy importante. Belice es un país muy importante en el tema de la afrodescendencia. Hay que recordar que el corredor se crea no exclusivamente para afrodescendientes, eso es importante tenerlo claro. Se crea en el contexto del Año Internacional de la Afrodescendencia y en el decenio que luego se abre de la afrodescendencia, pero sí, desde la declaración de los ministros se hace la aclaración de que eso no excluye a ninguna otra población de que pueda y quiera estar siendo parte. De hecho, de la gente que participa, por ejemplo, acá en Costa Rica, hay de todo tipo, tamaño y color, ¿verdad? O sea, no es una cosa exclusiva para afrodescendientes, y no pretende en ningún momento serlo, porque si nosotros partimos de la Convención de la UNESCO del respeto de la diversidad cultural, el corredor no va a ser el que va a venir a contradecirse, ¿verdad? Entonces es un proyecto de carácter inclusivo. ¿Otra pregunta? Dale. Buen día, de Perú.
Quería consultar, en América Latina, Suramérica, también hay afrodescendientes en todos los países. ¿Ustedes han tenido algún tipo de nexo, de conexión con ellos? ¿Trabajan también con ellos? Cabe indicar que este proyecto se ha llevado, y lo señalaba ahí, a varios de los foros internacionales. Y hay dos acuerdos internacionales muy importantes que le dan marco a este proyecto a nivel ya más global, que es el acuerdo de la reunión de ministros iberoamericana de cultura y ahora la cumbre de estados, de jefas y jefas de estados y gobiernos de América Latina y el Caribe, en donde en ambas cumbres se da un aval y un acuerdo específico de apoyo al Corredor Cultural Caribe y una instancia para que los otros países se integren. Justamente porque el corredor, digamos, fue que se me fue esa diapositiva, pero viéndolo en el mapa, en realidad es el corredor como tal tiene vida prácticamente desde New Orleans, de Estados Unidos, y baja hasta el sur de América, por toda la costa, porque incluye todo Brasil, en Uruguay hay también una presencia afrodescendiente, o sea, la línea afrodescendiente en toda América Latina es muy fuerte y muy importante. A nivel de Caribe baja hasta abajo, saliéndose ya del Caribe, pero igual cuando se ha presentado, por ejemplo, en una de las reuniones de jóvenes mundiales que se hizo, los uruguayos pidieron que ellos querían ser parte. Lo que pasa es que en términos logísticos y prácticos es un poco difícil articular todavía este nivel de proceso, porque si es difícil articular con las comunidades, si es difícil articular con Centroamérica, ya irnos hasta el sur es tal vez, como dicen, el que mucho abarca poco aprieta. Y ya cuesta mucho apretar con la región que estamos tocando. Uh-huh. Pero sí está la puerta abierta. Bueno, muy corta porque ya estamos pasaditos. Hola, soy de Panamá. Quería saber cómo se deciden las actividades que hace el corredor por país y si hay un periodo de propuestas para presentar actividades y si existe esa parte, pues. Por ahorita las actividades se procura, o al menos acá en Costa Rica nos hemos esforzado mucho porque sea una actividad que salga desde el seno de las comunidades. Pues, y en la estructura organizativa del corredor, las ciudades emblemáticas, que son las que cada país decidió cuáles son las que considera emblemáticas, ¿verdad? Porque para eso se crearon comisiones nacionales en donde suele estar el Ministerio de Cultura, la OEI, la UNESCO, la Cooperación Española y cualquier organización que el país considere oportuna. Entonces, los eventos que se hacen, se procura que salga de las propias comunidades y se presentan ante la Comisión Nacional, pero la Comisión Nacional en teoría, y por lo menos acá, sí procura tener una relación directa con las comunidades. O sea, digamos, nosotros vamos constantemente a Limón, vamos a Cahuita, vamos a Tortuguero, y ahí se van trabajando las distintas iniciativas. No hay un periodo específico para iniciativas a presentarse, sino que conforme se van desarrollando las acciones, ahí se van incorporando. Por lo menos acá en Costa Rica no te puedo dar cuenta de cómo lo establece cada país, porque ya eso es como, digamos que el corredor integra los países, pero se respeta la autonomía y la organización interna de cada país. Uh-huh. Bueno, muchas gracias a Carmen. Un aplauso. Cierro con una anotación breve, más como para que nos quede a todos de reflexión también, y a la compañera que nos acaba de exponer.
Hay una cosa muy importante que tú tocabas desde Perú. Muchos países suramericanos hay propuestas similares que están marchando y que lo que hay es que buscar articulación. En Colombia en particular hay una propuesta que se llama el Centro Cultural del Caribe y es básicamente lo que nos acaba de mostrar Carmen, pero está cerrado en Colombia, no se ha articulado con Panamá, por ejemplo, que es más cercano en, ese, en términos geográficos. Bueno, yo dejo una inquietud en el aire y de pronto Carmen, qué rico si por correos electrónicos la podemos hacer llegar a los asistentes. Al ver la presentación me queda una inquietud, ya nos aclara Carmen el tema de afrodescendientes, porque veía mucho el tema de afrodescendientes, ya nos aclara que es un proceso que está iniciando y que no está concebido solamente desde ahí. Pero también me queda la inquietud del tema material, en especial lo que tiene que ver con manifestaciones arquitectónicas, patrimonio arquitectónico, ¿cierto? No sé si en el programa esté contemplado trabajar esto, y lo mismo el tema arqueológico. No veo todavía, pero es posible, pues cierto, están empezando. Dejemos la inquietud o quieres resolverla. Dale. Les comentaba, en el plan de acción de trabajo que se hizo conjuntamente con los enlaces de todos los países, se contempló este. Lo que pasa es que esto tiene otro tipo de incidencias, ¿verdad? Usualmente ya tiene que ver con legislaciones propias en cada país respecto a la conservación. El corredor, en este caso, apunta más hacia la valorización y revitalización del patrimonio, más allá de la conservación como tal, porque no es la materia o el resorte del corredor. Para eso usualmente en cada país hay centros específicos o entidades específicas que velan por la conservación del patrimonio. Lo nuestro es más en cuanto a su revitalización y valorización. Bueno, vamos a hacer un breve anuncio logístico y continuamos con el compañero Holding. Gracias. Bueno, ya la organización mandamos a traer más sillas para que no estén de pie. También por un motivo especial, ¿verdad? Que tenemos que volver a reacomodar el espacio, porque recuerden que estamos en un país altamente sísmico. Hace menos de 24 horas tembló fuerte, con repercusión en Nicaragua muy fuerte. Y entonces tenemos que dejar espacios, salidas de emergencia en caso de un temblor, ¿verdad?, que puede sucederse en cualquier momento. Les ruego proceder con calma, salir por la puerta y salir al espacio abierto que está en el bulevar aquí al costado este. Pero para los que no tienen sillas, les vamos a traer sillas y vamos a interrumpir ahora un momento para reacomodarnos todos y dejar espacios de salida libres. Bueno, continuamos. El compañero Holguín Valentín, de Costa Rica. Perdón, de Puerto Rico, claro. De Puerto Rico. Holguín Valentín. Me disculpo porque tuve problemas técnicos y no tengo material audiovisual para acompañar la presentación. Espero que pueda ser lo suficientemente descriptivo para transmitir la idea. Pero quedo a las órdenes luego para cualquier pregunta y más detalles donde poder conseguir material visual. La presentación se titula Guamanique, un proyecto de transformación social y rescate de la identidad cultural. Guamanique es una organización sin ánimo de lucro en Puerto Rico, radicada en la zona norte, alejada del área metropolitana, y nuestro trabajo celebramos este año 20 años de trabajo cultural, principalmente con personas jóvenes. Y nuestro trabajo se centra en tres áreas grandes de trabajo, ¿no? Bueno, Guamanique es una organización artística, cultural, y nos trabajamos mayormente con el folclore, y la música típica y el teatro. Estas tres áreas de las que hago referencia son principalmente la internacionalización y exportación de la cultura puertorriqueña. Con esto nos referimos a que trabajamos con jóvenes a enseñarles música folclórica, baile,
y participamos en giras y en proyectos internacionales a representar a Puerto Rico, y a la misma vez darle la oportunidad a estos jóvenes a que se expongan a otras culturas, a festivales folclóricos en los que interactuarán con otros jóvenes igual que ellos, sus pares, participando en festivales folclóricos. Y de esta forma no solo le proveemos una experiencia a los jóvenes, sino que también ayudamos a divulgar la cultura puertorriqueña. La otra parte de nuestro trabajo es la producción y la presentación artística, y con esto nos referimos a llevar alrededor de Puerto Rico espectáculos folclóricos, musicales, presentaciones, visitamos escuelas y diferentes talleres. Pero el tercer área, y es la más importante y más pertinente para este congreso, es el área de la educación y la participación en la comunidad. Gran parte de nuestro trabajo se centra en el desarrollar actividades educativas que impacten, pues, nuevamente a los jóvenes, llevando talleres, charlas, dando clases en diferentes áreas del espacio donde nosotros trabajamos, del área geográfica. Y nos enfocamos, bueno, es bien importante para nosotros concentrarnos en la región norte de nuestro país, porque pues queremos salirnos del área metropolitana, donde la gente por lo general tiene más acceso a presentaciones artísticas, a oferta educativa y a una muestra mucho más amplia de las artes, ¿no? Pues nosotros en el área norte hemos estado trabajando por mucho tiempo con comunidades como a modo de en los, al trabajar con propuestas, pues se refieren a estas comunidades como comunidades marginadas, comunidades aisladas, jóvenes en rezago, que cuentan que tienen problemas de deserción escolar, delincuencia juvenil. Pues esas son las comunidades a las que nosotros nos proponemos atender. Ese es el reto que nosotros asumimos y ha sido muy exitoso. No, dentro del folclore y de la cultura puertorriqueña, un componente muy importante es la bomba. Y eso va de la línea con lo que estaban hablando de la afrodescendencia y la afrocaribeñidad. Pues la bomba es una manifestación artística puertorriqueña en la que hay un diálogo entre el bailador y el músico o la percusión. Esta manifestación se presta para romper un poco los esquemas, tanto escénicos como artísticos, y la rigidez que caracteriza tal vez otras muestras, incluso puertorriqueñas. En la bomba se abre a un diálogo, a una flexibilidad, y permite que la persona refleje su propia identidad y que se exprese musicalmente. Nosotros hemos capitalizado en esto, lo hemos explotado, para llevarlo al punto de la educación. Por los pasados 2 años hemos estado trabajando específicamente con jóvenes, como les comentaba, con problemas pues sociales, y también con jóvenes con limitaciones físicas, con condiciones de salud. Recientemente tuvimos un grupo en el que se integraron alrededor de 4, eran 30 estudiantes jóvenes, niños de entre 5 a 12 años, y en ese grupo tuvimos unos 4 o 5 niños que tenían autismo o algunos con síndrome Down, y la idea no era excluirlos, de mantener un grupo de estudiantes con X condición o otro grupo de estudiantes con otras capacidades, sino tratar de integrarlos. Este proyecto fue muy positivo. Tuvimos, como les comentaba, por ejemplo, de los casos con los niños con autismo, al principio del taller, que el taller lo dividimos en sesiones como la escuela, ¿no? Desde agosto, en Puerto Rico las escuelas de agosto a diciembre. Pues en agosto vimos la típica dinámica de los estudiantes con autismo. No querían participar, se sentían aislados. Los padres nos acompañaban en el taller todo la duración del taller por su preocupación de que la reacción que el niño podía tener. Pero nuestro acercamiento fue no forzar a hacer nada, sino darle la oportunidad a que libremente se pudiera integrar y que pudiera participar. Como les comentaba, que la bomba es abierta, se presta para este diálogo. Luego de dar las instrucciones,
no instrucciones, las guías básicas, ¿no?, de lo que consiste este diálogo, lo abríamos a que los jóvenes interpretaran según ellos sintieran. Y eso básicamente es la bomba, es ese diálogo entre la música y el bailador. Lo interesante de este ejemplo que les traigo es que al concluir el proyecto, en diciembre, por ejemplo, esos mismos jóvenes o esos mismos estudiantes con autismo, que al principio no querían participar, podía provocarle una escena dentro de su condición, al final fue completamente diferente, incluso atrajo la atención de medios de comunicación, de trabajadores sociales que vinieron a visitarnos, porque ya al final, que en la presentación final, se puso la música, bueno, los músicos, y se dejó que los estudiantes hicieran lo que quisieran. Pues ahí, sin nadie decirle nada, estos estudiantes, como ya tuvieron estos 5 meses de trabajo, de ellos salió pararse en el a bailar frente al tambor, aún teniendo público, que lo más gratificante de este proyecto fue ver eso, y también fue ver a los padres de estos estudiantes llorando de la alegría, diciendo que no pueden, que se sienten tan satisfechos con su hijo y con su hija, que se desenvuelvan, que puedan interactuar libremente sin miedo, aún teniendo personas personas de frente, ¿no?, viéndolos, cuando ellos saben cómo en otras ocasiones esos niños no querían interactuar con las personas. Pues ese ha sido uno de nuestros proyectos más lindos y al que le estamos dedicando mucho esfuerzo. Y de hecho ahora nosotros pues continuamos haciéndolo, ahora lo estamos haciendo los sábados, también, eso eran días en semana, ahora lo estamos haciendo en sábado, lo estamos haciendo en campamentos de verano. Y la respuesta pues ha sido muy positiva. Eso es una de las partes en las que nosotros entendemos que estamos transformando las comunidades en las que estamos trabajando a través de las artes. Y nos reiteramos en nuestro interés de que sea en nuestra zona, en la zona norte, para romper nuevamente con estos esquemas y salirnos del área metropolitana. Y también aportamos a que otras personas que les interese el proyecto vengan a nuestra región, una región que necesariamente no es turística, pero tiene mucho que aportar. Pues eso, ahí de esta forma contribuimos. En otro punto, más con los jóvenes un poco más grandes, como les comentaba al principio, también tenemos muchos jóvenes con problemas de delincuencia juvenil, con problemas de comportamiento. También hemos atendido eso. Ya se hace un acercamiento diferente, pero con estos jóvenes también le damos los talleres. La bomba es crucial porque les permite esta libertad, esta expresión que a lo mejor no encuentran en otra forma de arte. Y con ellos, pues, nos vamos a otras escuelas en programas fuera de horario escolar. Visitamos otras escuelas de las mismas comunidades de la región norte. Visitamos otras escuelas fuera de nuestra región para que también conozcan el trabajo. Y la dinámica, el fin es tratar de hacer un ambiente tan agradable que los jóvenes quieran estar ahí. No es que lo estemos forzando a que estén en este proyecto, porque es un programa voluntario, después de clase, ¿no? Y si los jóvenes están ahí es porque quieren estar ahí. No hay un incentivo económico, no hay un incentivo o una obligación escolar. Ellos están ahí porque quieren. Pues el resultado también ha sido muy positivo. Nosotros hacemos algunas dinámicas de no es a modo de requisito, porque no vamos a excluir a nadie por su desempeño en la escuela, pero tratamos de promover el que, para que estén en el grupo, traten de poner un poco más de su parte en la escuela, de participar de las actividades educativas, y tratamos de integrar dentro del grupo y dentro del equipo de trabajo. Hay maestros, hay trabajadores sociales. Entonces la idea, ¿verdad?, es un poco darle la vuelta al asunto para que sin que los jóvenes se den cuenta, estamos haciendo algo educativo, pero ellos realmente creen que están haciendo puramente artístico y diversión y entretenimiento. ¿Ya? Ok, pues nada, el resultado de este proyecto ha sido muy positivo, de que tenemos jóvenes que han estado en instituciones carcelarias para juveniles y sin embargo han entrado al grupo, han entrado al proyecto y no hemos tenido ningún tipo de problemas de comportamiento, y tenemos la satisfacción de que hemos sido parte en esa reinserción de estos jóvenes en la academia y en la escuela.
Y ya para concluir, algo que nosotros estamos apenas celebrando es que todo este trabajo en nuestra comunidad ha rendido frutos. Y hemos establecido lazos de colaboración con la municipalidad, con el ayuntamiento, que nos cedieron una institución abandonada, una escuela abandonada por muchos años, para que nosotros la revitalicemos, la rehabilitemos y la construyamos en una escuela de bellas artes, donde podamos implementar todos estos programas que hemos estado hablando, que siempre lo hemos hecho en lugares prestados, pues ahora los vamos a hacer en esta escuela. Y pues esa básicamente es la conclusión de nuestro proyecto de transformación social a través de las artes. Bueno, agradecemos mucho a Olvin, muy bonita la experiencia. Qué rico que en todos los países funcionara eso de la donación de espacios para trabajo. En otros países es complicado. Hay una figura de comodato y bueno, tú mantienes la sede y sale más caro el caldo que los huevos. Recibimos a Adrián entonces. Recuerden, vamos haciendo entonces una notica de preguntas para Olvin y al final... Dale. Dale, tranquilo. Gracias. ¿Vas a proyectar? ¿Vas a proyectar? Sí.
Una pregunta técnica mientras resolvemos el problema. ¿Alguien tiene una pregunta para Olvin? ¿Alguien formuló una pregunta? Olvin, vamos a darle mientras tanto, para que no perdamos este tiempo, ¿sí? Al final. Párate, Olvin, por favor. Gracias. Bueno, mi pregunta va un poquito alejada, pero los felicito por el trabajo que ustedes realizan para el joven. Uno, dos, tres, probando acá. Sí. Ya. Okay. Sí, vamos a esperar un momento entonces. Creímos que era que se había desconectado algo. Esperemos un momentico.
acá, no te vas y te quedas con tu amorcito. Yo nací el 8 de diciembre. Ok, ahí ya. Ya la compañera también fue liberada, se encuentra bien. Podemos continuar. Está muy alto. Le bajamos un poquito el volumen. ¿Qué? Le bajamos un poquito al volumen de los baffles. Sonido. Ya por ahí bajo un poquito más. Listo, continuemos. Me golpeé la mano, pero ya. Yo nací el 8 de diciembre de 1932. Y mi mamá murió cuando yo nací. Y entonces la que me crió fue una tía. Yo vivo en un pueblecito al norte de Bogotá. Es un pueblito chiquito, pero algo muy especial. Está mi pueblo querido, la bella ciudad del mal. En la sabana exhibido, gran paisaje tropical. Y en ese tiempo no había televisión. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no nos enseñamos a barrer. Porque por mirar televisión ahorita no hay nada. Y más corrupción. Porque todo lo que sale en la televisión es lo más corrompido que hay. Porque el niño nace sano, pero la sociedad lo corrompe. Yo no nací en este pueblo, pero me siento de acá. Yo no es que niegue a mi tierra ni que la quiera olvidar. Pero acá en esta belleza es donde tengo mi hogar. Y sé que también me aprecian, igual que mi boyacá. Yo pico la calabaza. La pico con una penillita o con algo la pico. Y pico la calabaza y la dejo pequeñita, así, para que quede así. Y luego después la pongo a cocinar. Y te quedas con tu amorcito. Porque la gente que habíamos, ya nos estamos acabando. La gente que cultivaba ya se murió. La gente que han yugado un ayunte güey ya no existe. Ya no saben ni enyugar un ayunte güey. ¿Quién va a saber? Si no saben enterrar en la puntilla ni una gran pelupal, mucho menos una vaca, ni examinar una vaca, ni nada. Muy especial, está mi pueblo querido, la bella ciudad del mar. En la sabana exhibido, gran paisaje tropical. Pero si le pone dos, no le pasa nada. Y verás que todo es bonito. Tu rama, la masita. No te vas y te quedas con tu amorcito. Muchos son los llamados, muy pocos los escogidos. Muchos quieren aprender, pero muy pocos los que se hacen realidad. Está mi pueblo querido, la bella ciudad del mar. En la sabana exhibido, gran paisaje tropical. Ven acá, vas acá. Verás que todo es bonito, ven acá, no te vas y te quedas con tu amorcito. We'll be right back.
Mamaita se arrodillaba así en una pila de leña para amarrar los bultos de leña, para echarlos a los burros, en una rueda de bejuco. Y ella amarrando su leña y yo arrimándole su leñita. Y ella me enseñó esta oración cuando yo tenía 6 años. 6 años. Mi mamaita se arrodillaba así en una pila de leña para amarrar los bultos de leña, para echarlos a los burros, en una rueda de bejuco. Y ella amarrando su leña y yo arrimándole su leñita. Y ella me enseñó esta oración cuando yo tenía 6 años. 6 años. Ella me dijo, mire, a ver si se la va a aprender. Le dije, bueno, mamá, échela a ver. Bueno, ella comenzó. San Miguel pesa las almas, que estas son 5 palabras que encomiendo para mi alma. San Alijonso bendito, confesor de Jesucristo, bendíceme a mí mi cama donde me voy a acostar. Persínome con los clavos y abrázome de la cruz. En la cabecera pongo los 3 nombres dulces de Jesús. Del tronco nació la rama, de la rama nació flor. De la flor nació María, de María nuestro Señor. ¿Dónde vas, paloma blanca, que tan alto revolás? Es a visitar el cáliz y el santo San Nicolás. Mi mamaita se arrodillaba así en una pila de leña para amarrar los bultos de leña, para echarlos a los burros, en una rueda de bejuco. Y ella amarrando su leña y yo arrimándole su leñita. Y ella me enseñó esta oración cuando yo tenía 6 años. 6 años. Vive Tabio considera primordial la participación comunitaria y la inclusión como medios de desarrollo social y cultural. Creemos en la cultura como dinamizador y herramienta. Por esta maravillosa invitación y por darnos la oportunidad de reflejarnos en nuestros hermanos de otras latitudes que día a día. Adrián Ibáñez ya salió. Adrián, compañero de Tabio, claro, muchas gracias. Entonces sí, continuamos con María de los Ángeles Andrade. Ah, ok, está famosa en este momento. Bueno, entonces pasemos con Luis Gustavo. Luis Gustavo,
¿Sí está? Ah, oh, ok, claro. ¿Vas a proyectar? Sí. Ya lo tienen allá. Listo, dale. Te vas a parar. Gracias. Buenos días a la todos y a todas. Bueno, en cuanto empieza la presentación, gustaría de hablar dos cosas. Primero, que como te habéis percibido, yo soy brasileño. Entonces, quiero que perdone a mi exposición, porque yo voy a hablar un poco de portuñol. Espero que ustedes todos entiendan. Y si no entiende, por favor, pregúntele, ¿sí? Gracias. Y en segundo, y lo más importante, gustaría de agradecer al Congreso por ter posibilitado mi presentación aquí y traer el tema de Arturos, que es una comunidad tradicional que estamos trabajando y que voy a hablar un poquito. Ahora no es video. Ah, sí. Entonces, los 7 y 8. Yo voy a presentar un poco sobre la experiencia, muy corrido, y tengo dos vídeos de un minuto. Este documental tiene una hora y media, entonces no es posible exhibirlo todo, pero tengo pequeños vídeos que retratan un poco de del trabajo que estamos desarrollando, ¿sí? No. Gracias. Sí, bueno, puede pasar. Sí, entonces el trabajo de la experiencia de comunidades Arturos, patrimonio cultural intangible, ritmos, danzas y sonidos afro-brasileños. Calma. Bueno, como presentando, mi nombre es Luis Molinari y yo estoy coordinando, soy historiador, estoy coordinando este trabajo juntamente con la comunidad. Es un trabajo en conjunto. Ellos y nosotros trabajando en la elaboración de las fichas, de todo. ¿Sí? Bueno, la comunidad de Arturos es una comunidad tradicional de ascendencia negro que tiene en sus prácticas diarias varias expresiones culturales brasileñas. El Instituto Estatal de Patrimonio Histórico y Artístico de Minas Gerais, a través del Departamento de Patrimonio Material, está llevando a cabo el proceso de registro de la comunidad, que será la tercera expresión cultural y material protegido por la provincia de Minas Gerais y el primero de Brasil, de una comunidad tradicional. Entonces, es un trabajo inédito para nuestro departamento y creo que para Brasil también. Entonces, es una forma, es un olhar del patrimonio cultural sobre las comunidades tradicionales. Entonces, existe toda una metodología que está aplicada y que nosotros estamos construyendo y queremos compartir y trocar experiencias. Opa, volte, por favor. Más un. No, puede, más un. Sí. ¿Dónde está localizada la ubicación? Es mi provincia de Minas Gerais, que está allá, cerca de la Estrela, y esta comunidad está cerca de Belo Horizonte, que es muy próximo, cerca de 20 kilómetros de Belo Horizonte. Y ellos ocupan esta área, que era un espacio lejos de la urbanidad, pero que en los últimos años la ciudad llegó hasta él. O sea, hay una especulación inmobiliaria muy grande alrededor de su terreno, y esto es un problema también, porque era una comunidad con casi 500 habitantes, ¿sí? Un grupo familiar. Entonces, en sus palabras, a más de 100 años conserva y pone al día varias tradiciones de la cultura negra brasileña. Y es importante destacar que
quando começamos e pensamos no patrimônio cultural, é a cultura que dá senso de pertencimento, de identidade. Então, não é algo que eles fazem para se exibir, para que venham cá e façam uma apresentação, é algo de sua vivência, de seu dia a dia. Esto que es el olhar del patrimonio cultural. Entonces, hay cosas que ellos pueden presentar sin problema, pero hay cosas que para ellos no interesan, que son rituales muy secretos, muy íntimos, que no es para se compartilhar. Entonces, todo ese proceso fue identificado durante el proyecto. ¿El próximo? Bueno, estos dos son el patriarcas de la familia. Né? Arthur Camilo Silvério, Carmelinda da Silva. Eles são filhos de escravos que, no final do século XIX, conseguem comprar um terreno e depois trasladam sua família para esse lugar. Então, Arturo é em função de Arthur Camilo. Então, a região, as pessoas ficaram conhecidas como Los Arturos. Sim? ¿Sí? Esses são os 9 filhos de Arturos. Infelizmente, desses solamente 3 estão vivos. Os outros todos já se morreram. E é muito importante porque é uma tradição cultural, familiar, passada por geração em geração, e há um respeito muito grande desses para que a tradição permaneça. Obviamente com suas atualizações, com suas influências, porque a cultura é fluida e não há como, e nem é um objetivo, se engessar ou qualquer coisa que lhe pareça. Próximo. Bom, aí agora vamos falar sobre o projeto. Ele começou em 2002 com o objetivo de conhecer essa comunidade. Reforço que é uma ação del Estado, né, del governo de minha província. Então, há todo um procedimento que se deve fazer para que seja reconhecido como um patrimônio imaterial. Então, em 2002, recebemos um pedido da comunidade para que sejam reconhecidas como patrimônio. E depois desse pedido, começamos a fazer vários e vários trabalhos e podemos dividi-los em 4 fases, basicamente. A primeira é o estudo das referências culturais, um levantamento amplo de tudo que se havia publicado, escrito, enfim, sobre a comunidade. O segundo, o inventário de bens culturais, ou seja, a partir da primeira fase, conjugada com a segunda, se estabeleceu 20 bens culturais que foram inventariados por nós. Em esse processo, a produção de um documentário que é isto, né, etnográfico da comunidade, e é importante dizer que em todo o processo estavam juntos. Então, uma primeira versão do documentário, mostramos a eles e eles: sim, sí, está muito bueno, pero esto e este ponto não gostaríamos que fosse divulgado. Bueno, então, não há problema, porque o registro é um reconhecimento do Estado de que aquele grupo é importante. Então, o material tem que refletir o que eles esperam ou acreditam que sejam. Então, não havia de ter nenhuma informação que contradizesse ou nesse sentido. Bom, a terceira fase é o registro propriamente do patrimônio, que é um reconhecimento, um ato discricionário do poder público. E a quarta fase, que é a mais importante, que é as ações de salvaguarda, que vão ser implementadas em vários aspectos, desde a saúde das pessoas até a questão da transmissão, a questão do interesse dos mais jovens por as tradições, a especulação imobiliária, enfim. Para cada bem cultural, se desenvolve uma ação específica de salvaguarda. Próximo. Bom, então, na primeira etapa, só um resumo do que foi feito. Isto se produziu um livro com 149 páginas,
está disponível para consulta em internet. E é, na verdade, um compilado. Se identifica o que há escrito, sejam fotos, documentários, livros, teses, monografias. Pega a ideia central do que se chama, diz onde está localizado e faz toda esta catalogação. E isto é entrega para eles, para que saibam o que já está produzido sobre eles e que, da cara para frente, possam continuamente alimentar. La próxima. Então, e a fase 2 foi uma articulação da fase 1 desse levantamento com reuniões com a comunidade, para efetivamente sabermos quais eram os bens culturais que eles se identificavam. Porque muitos, alguns bens já não eram praticados e outras coisas que não faziam muito sentido. Então, nesse processo foram feitas quase 7.600 fotos, 600 horas de gravação, um certo número de páginas de transcrição, de entrevistas, pesquisas e registros. Então, é um trabalho de 2 anos, um trabalho grande, e que, ojalá, vamos ter êxito no próximo mês. O próximo? Bom, então, dessa seleção, todos esses bens foram levantados. E é importante uma coisa. Por que a comunidade, Arturo? Porque a comunidade é que possibilita a existência de todos estes outros bens. Ou seja, são as pessoas, são os laços familiares e culturais que permitem que outras expressões culturais existam e que se criem também outras. Então, a opção foi por la comunidade e não a festa especificamente ou um desses, e sim la comunidade. Então, creio que esta é um diferencial de pensamento que podemos fazer em várias outras comunidades. Ou seja, quais são os elementos culturais que estão associados a estes grupos, sim? Então, obviamente, um bem é a comunidade, como o maior de todos. A festa de Rosário, a festa de abolição da escravatura, a festa de João do Mato, incluso na primeira foto que passou de... Como se... Da outra apresentadora? Da Argentina? Da cá? Sim, não. A primeira... Carmen, sim. É muito parecido... como se viessem, vocês miram logo. La Furia de Reis, El Candombe, La Guarda de Congo, Guarda de Moçambique, Batuque, Reinado, Mastilhas de Elevação, Cocina de Arturos, Conhecimento das Plantas, Benzeção, Confecção de Tambores, Mestre de Benzeção, aí os mestres, Sr. Mário, Dona Tetane, Sr. Antônio. Lorito de la Benzeção, uma coisa é o benzedor, outro o lorito. E isto muito importante, que é Hijos de Zambi. Porque, como havia dito, há coisas que eles não se apresentam. Então, criaram um grupo para retratar suas próprias tradições. Então, este grupo, você pode ir a qualquer lugar para levar as tradições e a história de Arturos. Então, foi uma maneira que eles mesmos encontraram para que, por exemplo, o guarda de Congo, o guarda de Moçambique, que há momentos específicos que se pode sair, que pudesse circular de uma outra forma. Então, este grupo Hijos de Zambi é uma releitura de suas próprias tradições feitas pela própria comunidade. Bom, em resumo, todo esse trabalho, esses 20 bens, são cada uma deles colocadas em fichas, sim, com a descrição histórica, antropológica, socioeconômica, enfim, todo o que se pode aprender sobre aquele bem cultural. Nesse caso, a festa do Rosário, acá a construção dos tambores, o próximo, da própria comunidade. Este de um mestre, Sr. Antônio. Este outro mestre, Sr. Mário. Esta mestra, Dona Tetani, com 95 anos, esta senhora está.
Bom, já vamos? Sim, vamos correr. E então, desses projetos todos, se fez este documentário, sim? Pode passar? Não, vamos finalizar a apresentação e depois voltamos ao documentário, por favor. La etapa 3 se llevará a cabo ahora día 28 de mayo con el registro de la comunidad. Y la etapa 4 son el desarrollo de proyectos en las más variadas áreas. En un plano de 10 años para implementarse esos proyectos, ¿sí? Essas são fotos mais antigas dos Arturos. Este é o altar de sua capela do Rosário. Um congadeiro, o horno de barro. Aquela foto de João do Mato, sim, que é um elemento antropomórfico. E os ninhos, né, muito presentes em todas as tradições. Enfim, todo este trabalho é muito difícil porque nos mostra a urgência das ações. Então, sentimos muito porque durante o processo duas pessoas muito importantes se hayan falecido, que foi Dona Induca, aquela, e Dona Lucinha, esta que está com a bandeira, em esses dois anos se faleceram. Então, demonstram a urgência que temos para trabalhar, mas faz parte da vida também, né? Bom, obrigado. Gostaria somente de passar um trechinho do documentário só para ter uma amostra, sim? Esse é o regalo para o... Sim, eu tenho dois regalos, um de vídeo desse para vocês, que posso sorteá-lo, dá-lo, temos uma mais, e tenho uma outra publicação. E vocês receberam cadernos de patrimônio imaterial. Esto es una acción también de un otro bien cultural que también será hecho con los Arturos, ¿sí? ¿Puede solo los 7, por favor? Y también estará disponible en YouTube después de del registro, ¿sí? Santana, Santana, Santa Antônia, sai Santana. Sempre quando a gente ouve o barulho da caixa, aí o coração sempre dá aquela acelerada. Listo. Gracias y más una vez disculpe por lo improviso de la lenguaje y todo más. El video está disponible si quieres ver después, está acá también, ¿sí? Muchas gracias, muy bonito ese trabajo. Ya iba a empezar a bailar atrás. Pega, jala. Ya llegó la compañera de Argentina. ¿Sigue en entrevista? Ok, por favor. Continuamos contigo entonces. María de los Ángeles Andrade. ¿Vas a presentar imagen? Ok, ya la tienen allá. Ok, dale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María de los Ángeles Andrade. Pertenezco a la comunidad guaraní Cuape Chachembuate,
de la localidad de Calilegua, provincia de Jujuy, en la República Argentina. Bueno, había traído unas imágenes en proyecto. De un proyecto que se presentó en el programa Puntos de Cultura. Bueno, el proyecto se llamó La Música del Arete Huasu. Fue presentado en el programa Puntos de Cultura. Entre los objetivos principales tiene que ver el recupero de la música ancestral guaraní. Ya se devolvió esta, ya ande ahí, ya ande ahí. A través de un CD. Bueno, acá estamos viendo imágenes de la presentación que se hizo en nuestra comunidad Papayacenguate, en nuestro salón cultural. Estamos haciendo la presentación del CD que se hizo en el mes de febrero. Esta presentación se realizó en la fiesta del Arete Huasu, que tradicionalmente realiza la comunidad, en el cual se congregan muchos músicos de diferentes comunidades, en el cual confraternizan, y aprovechamos nosotros este encuentro para poder rescatar la música guaraní, para luego poder realizar la grabación y plasmarlo en un CD. Durante este proyecto de la música de Arete Huasu también se elaboraron instrumentos musicales autóctonos, como las angúas o cajas, que se realizan con cuero de animales del monte y con madera del yuchán o samú, así se llama el árbol que utilizamos para nuestros trabajos también artesanales, ya que con el samú también realizamos máscaras que son utilizadas en el momento de esta fiesta grande que es el Arete Huasu. Para nosotros como pueblos originarios es importante formar parte del programa Puntos de Cultura, ya que somos una comunidad indígena que desde años ancestrales existe en Calilegua, que realizamos actividades culturales, pero es la primera vez que nuestras actividades se difunden, en este caso a través de un CD, la música, pero anteriormente también hemos realizado elaboración de un libro que fue repartido, ¿no?, en todas las escuelas, porque para nosotros es importante que se difunda la cultura guaraní, que no se pierda, ¿no? Entonces, como la transmisión siempre fue oral de los abuelos hacia los niños y jóvenes, creemos que era importante que se plasme en un libro y para que quede, ¿no?, un material escrito desde la comunidad. Contiene relatos de los abuelos y vivencias de los mismos. También en nuestra comunidad realizamos, a través de Puente Cultura, hemos realizado el año pasado un taller de corto animado, de corto animación para los jóvenes, como una forma, ¿no?, de que se integren los jóvenes en la comunidad. Utilizamos, ¿no?, toda la parte de tecnología para que ellos puedan a través de un corto animado plasmar toda la cultura, ¿no?, y la cosmovisión del pueblo guaraní. Acá estamos observando parte de la ceremonia del Arete Huasu, ¿no?, en el cual participa toda la familia guaraní. Es el momento donde se transmite toda la cosmovisión del pueblo guaraní
nosotros este momento del arete huaso. Bueno, esta es alguna de las actividades culturales que realizamos como comunidad guaraní y nos parece importante el apoyo y el acompañamiento de la Secretaría de Cultura a través del programa de Puntos de Cultura, porque nos sentimos acompañados y que el Estado, después de mucho tiempo, se interesa por nuestra cultura y por acompañarnos, ¿no?, en nuestro proceso de crecimiento y bueno, que nos ayuda a poder transmitirla a través de libros, de CD, de corto animado. Bueno, acá observamos los músicos de nuestra comunidad, los instrumentos, vestimenta también. En este proyecto de la música del arete huaso hemos realizado talleres, ¿no?, para que los músicos puedan enseñar, ¿no?, y dar a conocer cómo se elaboran los instrumentos musicales, ya que son saberes que ellos los tienen muy para ellos y les cuesta mucho transmitir. Entonces, a través de este proyecto hemos logrado, ¿no?, que se encuentren los músicos y que se pueda transmitir, ¿no?, la música guaraní. También en nuestra comunidad realizamos talleres para niños que realizan clases de idioma guaraní, ya que para nosotros también es importante, ¿no?, que se transmita la lengua a los niños desde muy pequeños. Entonces hay una persona idónea que se encarga de realizar los talleres para los niños, siempre acompañados de una copa de leche. Y bueno, ¿qué más contarles? Que para nosotros es importante que nuestra cultura no se pierda y que a través de estos proyectos podamos difundirla, ¿no?, y poder realizar un intercambio cultural, quizás con otras comunidades también que nos visitan. También como comunidad formamos parte de una organización que se llama Asamblea del Pueblo Guaraní Tradicional, en el cual nos encontramos en encuentros tanto en Bolivia como en Paraguay, como para ir teniendo una visión no más de futuro, ¿no?, ya como nación guaraní, porque para nosotros es importante entablar más que nada la relación, la unión, digamos, de todos los pueblos guaraníes en este caso, ¿no?, para fortalecernos y poder ver de esa forma a través de proyectos o de tratados o de convenios la forma de poder vivir bien. Ahí vemos imágenes de los abuelos. Para nosotros es importante el acompañamiento de nuestros abuelos porque ellos transmiten toda su sabiduría, ¿no?, a través de sus conocimientos. Y bueno, esto un poquito contarles lo que fue el proyecto en este caso del CD. Y bueno, acá vamos a ver un poquito las imágenes de lo que fue la grabación del CD. Fue un proceso un poco medio difícil porque los hermanos de la comunidad no están acostumbrados, digamos, a estar en un estudio de grabación y tocar solos, cada uno individualmente. Ahí lo tenemos a un joven Marcelo también, que tenían que preparar su discurso, digamos. Y bueno, están los ancianos, los músicos. Sí. Y bueno, eso, para ir cerrando, bueno, lo último es el proceso, digamos, de grabación del CD, que bueno, yo traje ahora material para los que quieran conocer un poco más de la música guaraní, y luego se los puedo obsequiar. Gracias.
Bueno, agradecemos a la compañera María de Los Ángeles. Al final, entonces, para lo del CD, para que de pronto ahorita no nos desordenemos un poco, y invitamos entonces a nuestro último, a nuestra última ponente, Pamela Fuentes, de Chile. Pamela, te toca el cierre, Pamela. ¿Ya dejaste el material allá para proyección? Ok. Bienvenida, Pamela. ¿Qué es eso? ¿Estamos? ¿Sí? Ah, ya. ¿Está listo? ¿Sí? Bueno, yo voy a tratar de ser bien breve posible. Yo vengo de Chile. Estamos al sur del continente, estamos muy alejados de acá. Y quiero agradecer en primer lugar a la coordinación del Congreso, que se han portado muy amables. Los ticos también son una gente maravillosa y estoy muy feliz de poder estar acá hoy día. Yo les voy a presentar la experiencia de un museo, pero no es un museo tradicional, no es un museo que sea del Estado. Es un museo que se gestó por la propia inquietud de la comunidad. No sé cómo lo vamos a hacer para ir pasando, ¿sí? Ya, sí, son imágenes, entonces hay que irlas mostrando. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? Bueno, nosotros somos un museo que depende del Centro Cultural Placilla, que es una localidad que está a 10 minutos de la ciudad de Valparaíso. Es una ciudad puerto, fue la principal puerto del Pacífico hasta el siglo XIX, y estamos a una hora y cuarto de Santiago de Chile, que es la capital. Como centro cultural somos una organización social sin fines de lucro, ya tenemos 10 años y tenemos personalidad jurídica, lo que nos permite postular a distintos fondos concursables y proyectos para que son del Estado. Sin embargo, eso no nos asegura la sustentabilidad a futuro como museo. Y el museo se logra crear el año 2009 como museo comunitario por un programa del gobierno. ¿Pero qué incluyó esto? Solamente la construcción del inmueble. Y en ese sentido no está asegurada la sustentabilidad de los profesionales que necesita, ni en cuanto a materiales, nada. ¿Podemos pasar al siguiente? Así empezamos nosotros como museo, de manera muy humilde, con pocos recursos y con fondos del gobierno. ¿Podemos pasar a la siguiente? Nosotros tenemos una pequeña colección porque hubo una guerra civil en 1891. Murieron más de 5.000 chilenos y fue una guerra fratricida. Se mataron entre ellos, más de 2.000 muertos y más de 5.000 muertos y heridos en total. Algunas cifras llegan a 10.000 personas. Y empezamos a recolectar esto, que la propia comunidad fue encontrando estos objetos históricos que por el solo Ministerio de la Ley en Chile pertenecen al Estado de Chile. Tenemos mucho problema sobre lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales por el interés de los coleccionistas particulares que van con GPS, detector de metales, y sacan estas cosas y se las dejan para ellos de manera personal por un tema de disfrute personal, propio. Entonces nosotros hemos estado encargados de reunir estos objetos y poder hacer un proyecto educativo. No solamente tenerlos en vitrina y se acabó. La idea es que poder educar a través de los objetos. La siguiente, por favor. De esta manera se fue armando el museo. Podemos ir viendo. Podemos pasar más rápida las imágenes. Bueno, ese fue el día de la inauguración, con todo lo que supone, alcalde, autoridades, pero también lo más importante, la gente de la comunidad. Siguiente. Así se hacían antiguamente cuando no teníamos vitrinas. Se hacía de todas maneras las exposiciones de manera organizada por la propia comunidad. Algún ejemplo de la difusión de los lugares naturales y de los objetos históricos. ¿Qué hemos hecho a lo largo de todos estos años? Desde exposiciones fotográficas, seminarios, con la agrupación de los artesanos de la localidad se construyeron retablos. Lo más importante que hacemos es que nos apropiamos del territorio y ya desbordamos lo que son las paredes físicas del museo y nos apropiamos acá de una cascada que tenemos. Este es un tranque construido a principios del siglo XX de manera artificial
y vamos a hacer fotografías aéreas, nos conseguimos el avión, todo mediante autogestión, cooperativismo y asociatividad. Organizamos estas caminatas de manera gratuita para toda la comunidad y para la gente que no es de ella, para que la conozcan. Organizamos eventos folclóricos. Aquí participan mucho los niños, nos visitan mucho, no solamente de la comunidad, sino que de otras partes, otras ciudades. Aquí, bueno, también podemos ver las autoridades, el folclore, que es la cueca, el baile nacional. Nos apropiamos del espacio exterior del museo, que es una plaza. Participamos también en eventos que organiza la municipalidad de la ciudad, pero finalmente lo hacemos a nuestra manera, sin condicionalidades ni sugerencias de ellos, como nosotros queremos con la comunidad. Los niños van a divertirse también al museo, tratamos de que no sea un espacio tan serio, jóvenes universitarios también. Acá con los antiguos placillanos de la localidad vamos reconstruyendo historia local y ellos van relatando sus historias de cómo era la comunidad antiguamente. Muchas más actividades, obras de teatro, entonces hemos participado en congresos, arreglamos un jardín que estaba horrible afuera del museo, llevamos exposiciones fuera del museo también, logramos hablar con la ministra del Medio Ambiente el año pasado, ahora como cambiamos de presidente ya no existe esa ministra, así es que, pero hemos logrado movernos tanto a nivel comunitario como a nivel institucional. Estamos recolectando imágenes antiguas de hace más de 100 años de los hitos históricos, y esto es lo que yo les comentaba, la guerra civil, que se mataron entre puros chilenos, entonces es algo que no queremos que se vuelva a ocurrir. Muchas personas lo asimilan a un golpe de Estado que tuvimos el año 73. Tenemos historia arqueológica también. Una cascada que para nosotros, por la región donde estamos emplazados, no vemos otro lugar como este. Y está siendo contaminado por una empresa sanitaria de agua potable. Y estamos en la lucha con eso. Acueductos importantes, ingenierías de la época de principios del siglo XX que están en riesgo de desaparecer por proyectos inmobiliarios, una antigua central hidroeléctrica que no es como las que hacen ahora en el sur de nuestro país, que destruyen un ecosistema importante, sino que funcionaba con 4 megawatts solamente, antiguas casonas que están en estado de abandono y queremos hacer proyectos, reserva de la biosfera que tenemos también. Esta es una imagen nocturna también. Y nos ganamos también a nivel internacional unos proyectos para desarrollar, para realizar rutas de reconocimiento patrimonial. Aquí estamos con los chicos partiendo en distintas rutas. La idea era apropiarse del territorio para que ellos conocieran, los llevamos en van. Todo esto gracias a esos pequeños recursos que obtuvimos en ese momento. Hasta ahora no lo hemos podido replicar, ha sido muy difícil por no tener los fondos, porque acá hay que trasladarlos en vehículo para acercarlo a los lugares. Como pueden ver ahí, todos estos lugares que ellos no conocían, lo están conociendo hoy en día. Acá estábamos con los talleres, como pueden ver ya no estamos en sala de clase ni en el aula, estamos en el propio territorio. Lo mismo, ya aquí estamos en las ruinas de una central, pero sacamos los paneles del museo y los llevamos para allá, cosa de no estar encerrados en el museo mismo. Buscamos apoyo con distintas instituciones, como los bomberos, que allá son voluntarios, no sé cómo será acá también. Y aquí estamos con más imágenes de esas actividades que hemos realizado. La Corporación Nacional Forestal también nos apoyó de manera gratuita, sin cobrarnos. Esto es la asociatividad, lo que yo les mencionaba, conociendo la fauna del lugar, la naturaleza. Esto es importante porque no solamente tenemos que ver con lo que es el patrimonio material o tangible, si se le puede denominar así, sino que también con el natural y el intangible. Aquí hay más imágenes. Hay mucha cultura religiosa también, entonces visitamos la escuela y la iglesia de la localidad, que fue de los jesuitas. Aquí están las imágenes de la antigua escuela, una escuela rural. Y aquí tenemos la certificación de los chicos, en lo que se participó no solamente los estudiantes, sino que los profesores, docentes, apoderados. Entonces fue una visión mucho más amplia, más global.
Y bueno, estos sueños a futuro, lo que deseamos con cualquier tipo de organización social es poder mantener esto en el tiempo, mejorarlo, tener más proyectos educativos a futuro y que el museo no esté muerto. Creo que la siguiente, no, la siguiente, ahí, organizamos unas marchas, allá hay muchas protestas, muchas marchas en Chile actualmente porque la sociedad civil se está organizando, pero nosotros organizamos una marcha pacífica, no queremos violencia, no queremos que los chicos vayan a tirar piedras, ni que Carabineros llegue y nos lleve detenidos. Entonces organizamos esta marcha familiar por todos estos problemas de la contaminación, el olor a basura, a suciedad, la contaminación, todo esto porque las inmobiliarias están destruyendo este entorno tradicional. Aquí tenemos otras imágenes más de las sucesivas marchas. Hace poco realizamos una caravana también. Y de esta manera la gente se ha ido movilizando. Este es un pequeño ejemplo de todo. Creo que hasta acá llegamos, no sé. Ahí está. Y nuestra pequeña localidad de noche. Esto a muy grandes rasgos. Bueno, agradecemos mucho a Pamela. Con ella damos por terminadas las intervenciones. Voy a proceder a explicarles cómo haremos el cierre. Y antes, decirles que los invitamos para que a las 2 de la tarde, en la próxima ventana, expresiones artísticas para el cambio social. A las 2 de la tarde estará empezando esa en esta misma aula. Y bueno, entonces vamos a hacer un recorrido general de preguntas por los expositores. Voy a recordar brevemente los nombres: Olvín Valentín de Puerto Rico, Adrián Ibáñez de Colombia, María de los Ángeles Andrade de Argentina, Luis Gustavo Molinari de Brasil, Pamela Fuentes de Chile y Carmen Luisa Madrigal, que ya evacuamos la ronda de preguntas con ella. Bueno, entonces vamos a arrancar. Seamos breves y puntuales para que nos rinda el poco tiempo que tenemos. Escuchemos, por favor. ¿El de Puerto Rico se encuentra? No, salió. Ok, bueno, entonces se la voy a hacer al señor de Colombia, Octavio. He visto que ustedes tienen un trabajo mayor para los adultos mayores. Una de las propuestas que yo había traído era formar redes nacionales e internacionales con colectivos de adultos mayores. ¿Usted cree que pueda realizarse esto y elevarla al Congreso Iberoamericano? Sí, pues básicamente yo creo que una de las mejores herramientas que tenemos en este momento son las redes sociales, la tecnología, todas las TICs, y hay que implementarlas en cualquier tipo de proyecto, y esto hace que podamos replicar y encontrar como esa cercanía con otras redes, con otros lugares. Al final se da uno cuenta que está pasando lo mismo en diferentes latitudes, al final son los mismos procesos, ¿sí? Son los mismos adultos mayores, las tradiciones cambian, pero la cotidianidad que se está viviendo es la misma. Entonces lo que hay que hacer es utilizar esos recursos técnicos, tecnológicos, para poder acercar. Básicamente. Muchas gracias, la compañera. Quiero comentar, tuve la oportunidad de hacer varias investigaciones de fiestas andinas y amazónicas, y luego en otros países de América Latina, y siento que tenemos una oportunidad muy, muy clave en nuestra historia, primero de recuperar memorias, luego de efectivamente todas nuestras culturas ancestrales tuvieron distintas maneras de generar procesos terapéuticos. Yo también soy psicóloga, metida ahí en... Y que todas estas expresiones de nuestro continente no sea solo un tema de los antropólogos, sino de todas y de todos, porque además la mayoría, yo me incluyo, tengo ancestro indígena y africano, y parte de un tema muy latinoamericano ha sido negar, subvalorar nuestra parte ancestral indígena y africana cuando es nuestra riqueza. Yo particularmente siento que al articular lo propositivo de todas las culturas vamos a tener procesos mucho más interesantes, porque además tenemos cualquier cantidad de procesos de creación continua, y que no sea solamente en los lugares lejanas a la capital, ¿no? Sino que
digamos, dentro de todas nuestras migraciones y de todos nuestros puentes y de todos nuestros mestizajes, reconocernos y revalorarnos, y no solamente para la recuperación de las memorias, sino nuevas formas de vínculo, por ejemplo, con la naturaleza, ahora que estamos en pleno cambio climático. O sea, digamos, cómo el mundo académico de todos los países de América Latina se filtró la cultura occidental y marcó un tipo de vínculo con el conocimiento. ¿Por qué no permitirnos, detrás de los movimientos de cultura andina, integrar otras formas de vínculo con el conocimiento, con nosotros mismos, con lo comunitario, lo individual, con lo colectivo, el arte, la danza como registro histórico, como otras formas de vínculo y de registro en todos los sentidos, a través de nuestras identidades, ¿no? Muchas gracias. Vamos con la compañera. Bueno, buenos días. Mi nombre es Anaí, soy de Ecuador, y yo tenía para la compañera de Chile una pregunta, más curiosidad, ¿no? Tú presentaste un flyer que decía ¿qué es el tranque de luz? Entonces me causó curiosidad, quisiera que me ayudes con eso. Y a la compañera de Argentina le tenía la consulta de... Me preocupa mucho que los niños no sepan guaraní y que sus padres no les hablen para que ellos tengan que asistir a una escuela a aprender guaraní. ¿Y por qué les dan la copita de leche? Eso nada más. Hola amiga, bueno, Tranqui de la Luz justamente es un nombre que recibe el embalse que fue construido de manera artificial, pero que tenía una función que su nombre lo dice, generar luz para la ciudad de Valparaíso a principios del siglo XX y para los primeros tranvías que circularon. Hoy en día, por una lógica neoliberal y bueno, comercial, las inmobiliarias que han llegado al sector de la localidad le están cambiando el nombre a esa laguna o tranque artificial y le colocan Laguna Curauma, que es como el nombre del proyecto inmobiliario. Y con al borrarle el nombre, Tranque de la Luz, va borrando también parte de la historia. Entonces, por eso es potente que nosotros pusimos en el flyer de difusión. ¿Sabes por qué se llama Tranque de la Luz? Porque la gente ya no le dice de esa manera. Y tiene ese nombre especial, es por eso. Ok, muy bien. La respuesta de la compañera argentina. Sí, lo mismo. Para nosotros es eso como una preocupación. Es por eso que nosotros realizamos todo este trabajo, ¿no? Lo venimos realizando. En el caso de los talleres para los niños, sí, para nosotros es importante. Así como trabajamos con los jóvenes, ¿no? Porque ellos son, digamos, la proyección nuestra del futuro. Y es lo que tenemos que nosotros fortalecer en este momento. A pesar de que no hay muchos hablantes guaraníes, los pocos idóneos que hay, ellos transmiten, así como los abuelos transmiten la música y su sabiduría, las idóneas, en este caso idóneas porque son mujeres bilingües, ellas enseñan a los niños de nuestra comunidad el idioma, ¿no? Para que desde chiquillos ellos vayan aprendiendo y por eso es que todo el material que nosotros elaboramos desde nuestra comunidad los repartimos a las escuelas, ¿no? Para que sean ellas también un poco las que promocionen y que transmitan también a través de la educación la cultura nuestra guaraní. Y el tema de la copa de leche, bueno, se la damos porque como hay muchas familias de escasos recursos en nuestra comunidad, entonces eso también como para atraerlos también a los niños para que vengan y una por los talleres y bueno, y por la familia de escasos recursos que hay. Es por eso que nosotros damos esa parte social también a los niños en este caso. Muchas gracias. Vamos con dos intervenciones, hago un cierre y dejamos. ¿O hay otra pregunta aparte de la del caballero y la del caballero? ¿No? Para que entonces cerremos y tengamos tiempo de almorzar antes de las dos. Buenas, mi nombre es Alexander de Costa Rica. La pregunta es para dos expositores, uno no está, que es Olvin de Puerto Rico, y para Pamela de Chile. La pregunta básicamente es, ¿cómo gestionan o autogestionan los recursos para el desarrollo de los proyectos?
lo gestionamos con mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero bueno, como tenemos personalidad jurídica, al ser una organización social sin fines de lucro, podemos postular a fondos concursables del gobierno y también a cooperación internacional. A Chile ya no le da mucha cooperación internacional para el desarrollo, porque se supone que ha salido, no sé, de como de niveles mínimos, pero lo hacemos mediante fondos concursales y mediante asociatividad con otras organizaciones sociales, cooperativismo, como podemos ver, un vecino nos dio el contacto de alguien que tenía una avioneta y nos conseguimos la avioneta y fuimos a tomar fotografías aéreas, algo que nos saldría carísimo. Y bueno, o sea, vamos a pedir a empresas, pero que en nuestra lógica no están generando un impacto negativo en nuestro medio ambiente. Y vamos a pedirle, pero es muy simbólica la cantidad de dinero que ellos nos dan, o sea, en realidad no sirve para mucho. Y también cada uno pone de su aporte, si hay que hacer alguna comida, o sea, y el municipio lo único que nos da es el inmueble, grande, sí, que nos paga la luz, el agua, internet y teléfono, pero fue por un compromiso de gobierno que quedó establecido de esa manera. Pero el resto, desde materiales, desde profesionales, todo lo pedimos de manera voluntaria. Pero eso va a cambiar ya. Estamos haciendo gestiones. Sí, Olvin, ya. Sí, tú eres Olvin. Sí. La pregunta de financiamiento. Creo que la pregunta era sobre el financiamiento. Sí, pues en el caso de Guamanique, de nosotros en Puerto Rico, de Guamanique, hay varias formas en las que trabajamos el financiamiento. Algunos proyectos se financian con fondos concursables estatales. Otros proyectos se financian nosotros realizando actividades para recaudar fondos en las comunidades donde estamos trabajando, y por lo menos en la parte de los recursos, de los talleristas, de las personas que dan la clase, la gran mayoría son voluntarios. Por ejemplo, bueno, yo que trabajo en la organización, todo mi trabajo es voluntario. Yo tengo mi profesión aparte y no, el grupo, yo no saco dinero del grupo. Todo nuestro trabajo es voluntario. Entonces, en cuanto a la escuela, ¿verdad? El gran proyecto que queremos desarrollar. Ah, bueno, otra de las formas en las que obtenemos fondos para operar es mediante la presentación de espectáculos. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo contrata a la agrupación para que nosotros ofrezcamos espectáculos folclóricos para los turistas. Y de ahí, pues nosotros facturamos y de ahí podemos pues continuar el trabajo, aunque esa parte quedó eliminada el año pasado porque el gobierno entró y la prioridad no es la cultura, así que estamos evaluando otras formas para financiar. Y la escuela, pues ahí el gran reto de nosotros va a ser identificar los fondos, porque creo que similar a lo que está comentando la compañera, el municipio nos va a ceder la estructura y va a pagar la luz y el agua, pero no va a dar dinero. Entonces, nosotros nos corresponde todos los materiales, todo el recurso, la programación artística y conseguir el dinero para rehabilitar la estructura que necesita reparaciones. Así que para eso, pues nosotros hemos estado haciendo muchas gestiones, tocando todas las puertas del gobierno posible y pues identificar, porque no queremos dejar caer un proyecto tan importante y tan especial porque necesitamos reparar una estructura. No se imaginan, Olvin y Pamela, las ventajas que ya tienen al tener sede propia y un financiamiento de recursos para los servicios. A otros nos toca sin ninguna de las anteriores. Ya voy con tu cierre, claro. Ah, es de lo mismo, dame un minutico, claro. Es de lo mismo, nada más contar un poco el caso de Costa Rica, porque usted es de acá. Yo trabajo para el Museo Nacional, organizamos un festival en la zona sur que se llama el Festival de las Esferas. A mí me toca hacer la producción del festival. Yo no puedo pedir jamás dinero. O sea, desde el punto de vista del museo sería inapropiado que yo ande pidiendo, pero el festival, que casi no cuenta con recursos del Estado, es pura, bueno, realmente producción y esfuerzo, como decía Pamela. Tiene uno que ser como un mago, ¿verdad? Para poder triangular y poner en contacto a todos los entes que podrían financiar, pero no dando, como dice usted, dinero. Yo consigo, por ejemplo, mandando cartas todos los días, cada día, antes del festival, 10 cartas diarias o más saco, que a las gasolineras para que den combustible para los grupos que viajan desde San José hasta la zona sur, que queda 5 horas, que los hoteleros de la Cámara de Turismo de OSA, todos los hoteleros dando hospedaje a los grupos que van desde otras partes del país a OSA,
los restaurantes, las sodas, los que venden frutas, todo se hace por pura colaboración, pero esa gestión tiene que estar respaldada como por un ente del Estado. En este caso yo represento al Museo Nacional, y en eso somos muy enfáticos, porque si no podría prestarse a que la gente salga a la calle a pedir para el festival, como de hecho nos ha pasado. Hubo gente que me dijo, yo le presto la tarima para el escenario y permítame ir a buscar y pedir dinero para contratar un grupo. Yo le dije, no, muchas gracias, usted me presta la tarima, cualquier carta la sacamos desde el Museo Nacional si es para pedir de alguna manera alguna colaboración, porque con solo que yo abra el portillo y le pida a alguien que pueda ir a pedir en nombre del festival o en nombre del Museo Nacional, aquí y en todas partes la gente es muy astuta para poder hacer fraude. O sea, que siempre tiene que haber esa colaboración entre lo estatal y lo privado. Es como un darse la mano, pero todo muy controlado y muy organizado, para que nadie vaya a aprovecharse de eso y después hacer, tal vez hasta acabar con una obra buena, si se desvirtúa y alguien mete mano en los fondos, hasta ahí llegó el festival. Entonces, de esa manera tiene que ser muy, muy controlado. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo quiero que Luis Gustavo nos haga una claridad, que yo vi en la presentación de él la palabra candombe, que yo la conozco de las comunidades negras de Uruguay, pero en Brasil está la palabra candomblé. ¿Qué diferencia hay entre candombe y candomblé? Esta es una cuestión también que surgió durante la pesquisa, porque para la comunidad es denominada de candombe, no candomblé, porque candomblé es más ligado a la cuestión religiosa también. Esta ceremonia del candombe es una ceremonia muy particular, de tres tambores sagrados, que con ella se empieza todas las otras ceremonias. Entonces, es la apertura de reinado de Nuestra Señora. Entonces, hay un momento en que el candombe se hace, y en pesquisas que hemos hecho en Uruguay también, tiempos atrás también era de esa manera, la fiesta en devoción a los reyes negros. Entonces hay una proximidad, pero a mucho tiempo son rituales completamente distintos. Pero no es candomblé. Incluso la comunidad, no, cuando se cuestionó si era candomblé, no, es candombe, porque en Brasil también hay muchos problemas de perseguición religiosa de las religiones afro descendientes. Entonces hay que se separar muy bien para que no tenga problema la comunidad, ¿sí? Candombe. Como en Uruguay, en Argentina también. Ay. Bueno, muchas gracias. Ella tenía una pregunta que ya la había hecho, pero el compañero no estaba, entonces la hacemos rápidamente para que cerremos. Muchas gracias. Bueno, yo me refiero a Costa Rica, siempre hay una ley que es para la igualdad del adulto mayor. Yo observo que ustedes en Puerto Rico está dirigido más que todo para el joven. La pregunta es si ustedes tienen alguna posibilidad de proyectarse hacia el adulto mayor, o si ya lo tienen en algún otro programa. Gracias. Gracias. Y tal vez por limitación de tiempo y el enfoque que queríamos dar al aspecto de la educación, nos enfocamos en los niños y en los jóvenes, pero en efecto sí, también tenemos proyectos o tenemos programas para adultos mayores. Ahí la bomba, ¿verdad?, que es el ritmo más activo de lo que es lo de Puerto Rico, se presta también para ser utilizado como ejercicio, como algo físico para esta población de adultos mayores que generalmente no tiene, en el área norte, no tiene muchas alternativas y muchas actividades. Y nosotros hemos estado realizando algunas actividades dirigidas exclusivamente para personas mayores, y ahora estamos en negociaciones para, una vez abramos la escuela, durante horas del día, que es cuando no hay estudiantes, vamos a tener personas mayores que le vamos a dar una serie de talleres
Bueno, yo no sé si han escuchado, pero bueno, por ejemplo, programas como Zumba y cosas así, pues nosotros vamos a desarrollar cosas pero enfocada en la bomba y en la cultura puertorriqueña, pero dirigida a adultos mayores para darle pues actividad física y que evitar el sedentarismo, pero sí está en nuestros programas. Bueno, para que cerremos entonces, que, lástima el tiempo, ya estamos muy cogidos, voy a ser muy breve. Yo había hecho una serie de preguntas para cada uno de los ponentes, entonces no hagamos respuestas, pero rico que se las lleven y que nos las, y se las lleven también todos los presentes. Son preguntas que surgen a partir de la exposición. Olvin, por ejemplo, a partir de tu exposición surgen preguntas como: ¿ustedes han pensado trabajar otras manifestaciones desde la música, como el tema de la preparación de los alimentos? ¿Sí? Que estas comunidades pues tienen cantos, ritmos, danzas específicas cuando hay una preparación de alimentos, y que esa preparación de alimentos puede ser o para un ritual fúnebre o para un casamiento, o bueno, para múltiples opciones. Esa es una pregunta para Olvin. Para Adrián, Adrián, estás por allá atrás. Adrián, ¿cómo han pensado integrar el trabajo que ustedes han adelantado al sistema educativo? Y lo digo desde el punto de vista de algo que en Colombia llamamos las cátedras locales o los currículum educativos. O sea, ¿cómo integrar eso allá? Y esa pregunta la conecto con la exposición también de otros compañeros. Por ejemplo, la de Luis Gustavo, ¿cómo integrar este trabajo de ustedes al currículum educativo de las instituciones educativas? ¿A qué me quiero referir? A que de pronto los libros y los documentales, entregarlos en los colegios es una muy buena opción, obviamente, ¿cierto? Pero a veces se vuelven libros de biblioteca y ahí quedan. Hay que trabajarle al tema de políticas públicas locales para que haya casi que la obligatoriedad, aunque suena horrible la palabra, pero la obligatoriedad de que en las clases de, no sé, de sociales, de español, se hable de eso, ¿sí? A nosotros nos sucede en Colombia, especialmente en la rama, digamos, que manejo, que es la arqueología. Nuestros chicos en el sistema educativo hoy saben más de Perú, de México, de los mayas, de los aztecas, de los incas, hasta de los chinos, que de sus propias culturas locales donde viven y duermen todos los días. Pero es por eso, es porque los trabajos que se han hecho desde el gobierno y desde las mismas entidades sin ánimo de lucro muchas veces terminan en un documento, libro o virtual que se vuelve anaquel de biblioteca. Entonces trabajarle a esa parte. Para María de los Ángeles, ¿cómo hacer, María de los Ángeles, que los libros y CDs que ustedes han producido, pues bueno, no terminen en anaqueles, ¿cierto? Pensarse ese tema de política pública para que sea cátedra en las instituciones. Y para Pamela, una pregunta, como digo, ya no es para que respondamos, sino para que le trabajemos a este tema. ¿Cómo participa la comunidad en este tipo de propuestas de museo comunitario, que es una de las categorías de museos que hay? Surge la duda de, por ejemplo, ¿la comunidad monta exposiciones o solo accede a las exposiciones que el museo proporciona? ¿Y cómo se renuevan los contenidos en un museo comunitario? Entonces, ¿el equipo de trabajo desarrolla investigaciones que permiten renovar esos contenidos? Esos son pues como, y no solo los contenidos, sino los acervos. Eso era como el cierre de preguntas que quería dejar. Y muy rápidamente, en un minuto, un cierre ya digamos un poco desde lo técnico, y es... al ver las seis experiencias, personalmente yo noto una particularidad que me parece algo muy grato y diría, siendo muy valiosas todas y teniendo elementos muy rescatables, yo diría que hay un elemento común que es el que más rescatable me parece a mí en términos del objetivo de este Congreso de Culturas Vivas Comunitarias, y es el hecho de que en la mayoría de los gobiernos, cuando nos acercamos a entender qué hacen por el patrimonio, incluso qué entienden por patrimonio, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos están enfocados en el tema de la arquitectura, y lo que entienden por patrimonio es restaurar edificios viejos, siempre. Entonces, y porque eso tiene un contenido económico detrás, ¿cierto? Y turístico. De restaurar los edificios es atraer turistas, volver los hoteles o volver los centros culturales. Por eso decía que me parece muy rescatable el elemento de que las seis ponencias
aunque fue una pregunta que hice al principio de dónde está lo arquitectónico, por qué no lo están trabajando, pero en el fondo eso viene siendo la ganancia. Desde las organizaciones de base estamos casi que mostrando y demostrando que el patrimonio va más allá de los ladrillos y de las paredes, porque las seis ponencias tienen un enfoque muy puntual en asuntos de patrimonio inmaterial, desde distintas perspectivas, música, danza, ¿sí?, expresiones artísticas. Entonces, quiero pues de pronto como cerrar con esa acotación que me parece muy importante y muy valioso, y ojalá logremos cruzar esta información a través de los correos electrónicos. Yo creo que aquí hay una, de esta ventana que acabamos de hacer, puede salir un resumen que se convierta en memoria del Congreso, así como mañana se le va a exponer a los ministros por parte de la Delegación de Cultura Viva Comunitaria, se le va a exponer un documento de hacia dónde queremos que esto conduzca. Esto podría ser parte de ese documento, una forma de mostrarles que el patrimonio no está entonces solamente encerrado en los asuntos materiales y de infraestructura, sino de que se requiere este componente inmaterial. Brevemente, para que cerremos. Ah, estabas. Ah, ok. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, muy amables, y vamos a almorzar. A las 2 de la tarde, recuerden la próxima ventana de expresiones artísticas.